Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco de qué es el hash y para qué sirve. El hash es una cosa poco conocida para la mayoría de la gente, pero que para los informáticos es una cosa muy útil. Y es extraño, pero muchos informáticos no la conocen, no saben lo que es y no le dan la utilidad que realmente podrían. No lo usan como herramienta tan habitualmente y es una pena porque es una cosa genial. ¿Qué es el hash? Bueno, el hash es lo que antiguamente se llamaba checksum. El checksum traducido al castellano, es la suma de comprobación. Cuando uno tiene un archivo muy grande y quiere conocer alguna característica, por decirlo de alguna manera, el número de documento, el DNI, el equivalente al DNI de las personas, que es un número único para esa persona, el checksum vendría a ser algo parecido. Es una suma de comprobación que da un número más o menos único para ese archivo. Y entonces eso facilita la tarea de comprobación de si dos archivos son iguales o no. El checksum se usaba mucho en los microprocesadores y microcontroladores. Bastaría simplemente con hacer la XOR, por ejemplo la función XOR, lógica binaria de todos los caracteres de un archivo para obtener un checksum aceptable. El problema es que ese checksum, si es un byte solo, son 250. La probabilidad es son 256 de que se repitan con otro archivo distinto. Si tomamos 2 bytes ya serían mucho más, 65.000 y pico. ¿Está bien? Y así, cuanto más grande es el largo del checksum, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día la cantidad de archivos que maneja la humanidad es una cosa increíblemente variados e increíblemente grandes los archivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que mejorar esa técnica del checksum y para eso se inventó el hash. Para hacer una demostración, acá les traje dos archivitos que tienen la misma longitud, 120 caracteres cada uno. Es el archivo 1 y el archivo 2. Lo hice fácil, es decir, tenemos 10 renglones, los números del 1 al 9 y el 0 al final. Y para que no sean iguales, al último le puse aquí un signo menos en lugar del cero. Tanto como para que haya una diferencia entre ambos, ¿verdad? Bien, lo más probable es que si ustedes tienen un Windows y tienen los drivers adecuados, puedan calcular checksum simplemente pidiéndole propiedades del archivo y en las etiquetas de arriba que dice general, resumen y file hashes, cliquean ahí y les aparecen unos caracteres medios extraños. Hay varios algoritmos para calcular hash. El hash básicamente es una especie de licuadora matemática en donde entran todos los caracteres de un archivo, todos los bytes para ser más concreto, y de eso sale un número como este, este número que está acá. O puede ser este. Este es el MD5, que es una norma bastante utilizada. El SHA1, el CRC o CRC32. Depende de qué tan rápido querramos calcular un hash, podemos usar uno u otro. Pero en general, para la mayoría de las aplicaciones rápidas, el CRC anda bien. Si no, el que le sigue, digamos, en la escala de complejidad, sería el MD5. Que es un, digamos, lo que tiene que tener un algoritmo de hash es que sea rápido, porque hay que calcular mucho hash. Bien, si ustedes se fijan, acá tenemos el del archivo 1.
Ahora vamos a calcular el mismo, con el mismo procedimiento, el del archivo 2. Y si ustedes se fijan, el del archivo 1, el MD5, empieza con 3B145A. Y el del archivo 2 es 71371B. Totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Fue suficiente ese solo carácter que yo cambié para que el hash dé cualquier otra cosa? Sí. Es suficiente un bit solo, no solamente un byte, un bit solo para que la licuadora matemática dé un resultado totalmente diferente. Justamente ese es el tema del hash, ¿verdad? Hay otros programas que calculan también hash en forma más, más prolija y más eficiente. Yo suelo usar uno que se llama Salamander, que es el sucesor, digamos, del Norton Commander, viejo y querido amigo de los informáticos de los años 70 y 80. Simplemente basta en este programa para calcular hash con marcar los archivos que se quieren, o las carpetas o los árboles de directorio, y ahí tiene una opción que dice calcular suma de comprobación y nos da la lista de archivos, ¿sí? Archivo 1, archivo 2, el tamaño 120, no necesariamente tienen que ser iguales. Si son distintos, obviamente que el hash es distinto. Es decir, antes de calcular un hash, simplemente con ver la longitud del archivo, uno ya sabe que los hash van a dar distintos. No hay opción, no hay forma. La norma CRC que yo les decía antes, tenemos la norma MD5, la SHA1, y después hay otros que son mucho más complejos. Por ejemplo, la SHA256, que da una cadena de caracteres más larga. Y después está la SHA512, que da una cadena de caracteres tremendamente larga. Yo creo que no se justifica tanto, porque simplemente si ustedes toman, por ejemplo, el MD5 y calculan cuánta variedad de hash hay, ustedes tendrían que hacer la multiplicación, digamos, calcular la forma de combinar esta secuencia de números que está en hexadecimal, y le va a dar un número pero increíblemente grande. Así que no es necesario que la cadena de caracteres sea tan grande, porque creo que la humanidad jamás en su historia, por más larga que esta sea, va a encontrar dos archivos diferentes con el mismo hash. Bueno, este programita tiene la opción de guardar. Cuando ustedes guardan, le genera un archivo como este. El nombre de la empresa, la página web, y después le dice el hash adelante, ¿sí? Y el MD5, ¿no? Y el archivo, el nombre del archivo. El MD5, por ejemplo, mide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32. 32, o sea, 16 bytes. 16 bytes en binario o 32 en hexadecimal. Si ustedes hacen 8 a la 16, 8 elevado a la 16 les va a dar un número increíblemente grande. Vamos a hacerlo, ya que estamos. No sé si la calculadora me lo va a dejar hacer. Perdón, porque dije 8. No es 8, le dice. Es 256 a la 16. Y eso da, bueno, da muchísimo. Da, mire, todo esto. 3,4 por 10 a la 38. Que creo que debe ser muchísimo más que los pedacitos de roca en el espacio infinito. O sea, es un número. No es tan grande como la cantidad de átomos en el universo, pero es aún así un número gigantesco. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la probabilidad de que dos archivos diferentes tengan el mismo hash? O una pregunta todavía mejor sería, ¿cuántos archivos comparten el mismo hash? Bueno, ¿cuántos archivos comparten el mismo hash? Infinitos. ¿Cómo infinitos? Ustedes me están diciendo, me está diciendo que la probabilidad de encontrar dos archivos iguales con el mismo hash es realmente increíblemente baja, pero al mismo tiempo me está diciendo que la cantidad de archivos que comparten un mismo hash también es infinito. Sí, bueno, el tema es así, es una cuestión de infinitos contra infinitos.
Por eso este concepto puede generar un poco de confusión. Pero créanme que lo más probable es que la humanidad jamás encuentre dos archivos con el mismo hash y que sean distintos. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero la probabilidad es infinitesimal. Una cosa importante del hash es que el hash se calcula sobre el contenido del archivo. El nombre del archivo, que el nombre del archivo en realidad termina siendo una propiedad del archivo, no influye para nada. Es decir, yo le puedo cambiar el nombre al archivo, le puedo poner, qué sé yo, al 1, por ejemplo, le puedo poner 3. El proceso no tiene... porque lo estoy usando, bueno. Si al 1 le pongo 3, no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque estoy leyendo las propiedades. Bueno, no quiere. No sé por qué. Este Windows está andando realmente muy mal. Y no sé qué es lo que le pasa, que hace lo que quiere. No estoy usándolo para nada. No hay nada que lo esté usando. A ver. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a abrirlo y vamos a guardarlo con otro nombre. Archivo, guardar como archivo 3. Bien. Entonces ahora le vamos a calcular el hash al archivo 1. Y vamos a calcularle el hash al archivo 3, que son en principio idénticos. Esto lo hago para demostrarles que no influye en nada el nombre del archivo en el cálculo del hash. 3B145A, 3B145A, etc. Bien. ¿Qué otra cosa les puedo decir sobre el hash? El programita este Salamander les permite hacer listados enormes y de archivos gigantescos y el cálculo del hash. Tienen que tener cuidado porque algunos archivos, sobre todo de Microsoft, como por ejemplo los archivos de PowerPoint, cada vez que uno los ve ocurre que el PowerPoint le cambia algo al archivo. Entonces, si ustedes quieren ver el hash de un archivo antes y después de ser visto por el PowerPoint, les va a dar diferente. Eso es así. Es decir, lo mismo ocurre con los MP3. No sé por qué pasa eso. Quizás algún servicio de inteligencia mundial está usando los MP3 como para robar claves de las computadoras. No lo sé. Pero si ustedes quieren hacer la prueba, agárrense un MP3 recién bajadito de internet, calcúlenle el hash, luego ejecútenlo, es decir, escuchen el tema, y después vuelvan a calcular el hash. Y van a ver que cambia, que es diferente. Esto también sirve, el hash sirve para saber si un ejecutable fue alterado por un virus, por ejemplo. Entonces le calculan el hash y antes de volver a ejecutar el archivo, vuelven a calcular el hash para comprobar que esté correcto. Incluso muchas distribuciones de software serias, ¿no?, sobre todo de Linux, vienen con el listado de hash para que ustedes comprueben que el archivo llegó intacto, es decir, llegó sin daño. Y es una buena costumbre, digamos, que cuando uno guarda, por ejemplo, en un CD en archivos que son importantes, es bueno usar el Salamander, hacer un listadito de todos los hash y guardarlo. ¿Para qué? Para comprobar a ver si realmente luego del almacenamiento se alteró en alguna forma el archivo. Es una cosa muy útil. Además, también sirve para comparar archivos para ver si fueron modificados o no, porque la fecha del archivo puede ser alterada por cualquier cosa, digamos. Pero el hash, si el archivo está intacto, el hash no se altera nunca, siempre es igual, siempre. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden darle like, suscribirse, y les mando un gran abrazo.